nada. Si me acuerdo, no duermo. No se puede olvidar. Nunca, nunca se puede olvidar este. Estaba sentada en escalera, porque teníamos tres pisos la casa. Sentada. De repente vi que acá sangre. Me corren sangre. Pero qué es eso. No siento nada. Después empecé a gritar, sangre. Bueno, resulta que una bomba cayó cerca, por allá. Pedacito de bomba. Acá quedó. Acá. De acá sangre. Tercer bloque de Bonito Cuelgue, escuchábamos a un testimonio de una sobreviviente del genocidio armenio. El día de ayer se cumplieron 100 años y tenemos, la verdad que es un gusto para nosotros hablar con uno de los especialistas en la materia, que es Juan Pablo Artinian, es doctor en filosofía y letras y profesor de historia de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a dar una mano en pos de comprender lo que pasó hace 100 años. Juan Pablo, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Hola Adrián, bueno, primero agradecerte a vos y a todo tu equipo por la difusión con respecto a este tema tan complejo y tan doloroso a 100 años. Y bueno, contarte un poquito, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué fue esto del genocidio armenio a 100 años? Sí, Juan Pablo, la primera pregunta es de manual. Dale. Uno ya lo conoce y es cierto, es la pregunta, ¿el qué? ¿Qué pasó entre 1915 y 1923 con el pueblo armenio en el Imperio Turco Otomano? Bien, entre 1915 y 1923 se estiman que fueron asesinadas alrededor de 1,5 millones de personas por un plan sistemático de exterminio llevado a cabo justamente por el Estado otomano en el marco de la Primera Guerra Mundial, un plan de exterminio que era anterior al estallido de la Gran Guerra y que fue planificado y coordinado desde las más altas esferas del Estado y cuyo resultado fue, bueno, la casi total erradicación de la minoría armenia dentro de este imperio, una minoría cristiana, y que el objetivo político que buscaban justamente los miembros de este partido, que era el Partido de los Jóvenes Turcos, era crear un imperio étnicamente homogéneo. En otras palabras, una suerte de Turquía para los turcos. Entonces, en ese contexto, las minorías, en particular la minoría con mayor número, que eran los armenios, no podían tener un lugar en ese nuevo esquema político y social. Por otro lado, hay un factor económico importante, que fue la destrucción de un grupo que tenía importancia dentro de la economía del Imperio Otomano. Si bien la mayor parte de los armenios eran campesinos, también había un sector de una burguesía manufacturera, comercial, y que todas sus riquezas fueron robadas y fueron apropiadas por el Estado y parte de la sociedad civil de Turquía. Juan Pablo, hay un detalle importante para aquellos que nos gusta la historia, fue la destrucción de la cultura armenia, digamos, que fue muy valiosa durante siglos y que en este proceso tan corto en tiempos históricos quedó deshecha. Es un detalle muy importante porque se habla de las muertes pero como algo terrible y atroz, pero poco de la cultura que quedó desválida. Mira, Adrián, lo que vos señalás es un punto fundamental y no es por contradecir y no es un detalle, por dos cuestiones. La primera es porque justamente lo que vos señalás es completamente cierto. Durante el genocidio no solamente se exterminó a personas, sino que se destruyeron iglesias, centros culturales, asociaciones políticas, un verdadero corte en el tejido social que hasta el día de hoy repercute no solamente a la comunidad armenia, sino a todo ese territorio que se vio privado de la producción cultural, intelectual y artística de muchísimas personas talentosas y trabajadoras que fueron erradicadas. A todo esto hay que sumar la destrucción de edificios, monumentos históricos. La cultura armenia, como vos bien señalaste, es muy rica, tiene más de 3.000 años de historia, y los reinos armenios estaban asentados justamente en lo que es actualmente el este de Turquía, una zona muy complicada por todo lo que ustedes saben, por la problemática de los kurdos
y los enfrentamientos que hay ahí, pero antes de la del establecimiento del Imperio Otomano ya existían reinos armenios, incluso anteriores a que Armenia adopte el cristianismo en el año 301. Es una cultura milenaria, muy rica, con un alfabeto propio y con una adopción del cristianismo de forma muy temprana que los llevó a tener una iglesia separada a la de Roma. Juan Pablo, vamos a la actualidad y es un tema que es inevitable preguntarlo. ¿Por qué Turquía niega sistemáticamente este genocidio? ¿Cuáles son los argumentos que el gobierno de Ankara argumenta para negar esto? Mira, Adrián, dos cuestiones. La primera, ¿por qué niega? El que niega, como vos bien dijiste, es el Estado turco. Gran parte de la sociedad civil ignora lo que pasó. Igual, lentamente, hay un despertar a partir de una serie de acontecimientos que, si querés, después los nombramos, pero la cuestión fundamental es que la negación está basada en tres cuestiones. ¿Por qué el genocidio armenio es un tabú? Porque, en primer lugar, hubo una continuidad entre el partido político que yo te dije, de los jóvenes turcos, y la constitución de la Turquía moderna. Muchos cuadros políticos que se enriquecieron con el genocidio, que se enriquecieron con el robo de armenios, que se apropiaron de mujeres, de chicos, tuvieron una continuidad en el momento de la consolidación del Estado posterior de la República de 1923. Eso por un lado, hay una cuestión material y económica. Por otro lado, hay una cuestión histórico-ética. Nadie quiere hacerse cargo de que en su panteón de héroes hay gente con las manos manchadas con sangre. Y por otro lado está la cuestión de que, bueno, durante 100 años le estuvimos mintiendo a nuestra gente y al mundo. Y por último está la cuestión del presente, que vos bien decís, que hay personas que si van y se hacen un ADN les puede saltar que tienen un familiar armenio, dentro de Turquía te hablo. Sí, ¿eh? Sí. Gente que obviamente sabe que quizás tiene identidad armenia y no lo quiere decir por temor. Es realmente el genocidio un tema del presente y la negación se articula con la constitución del Estado-nación turco y cómo manejar las identidades. No solamente la armenia, sino las de otras minorías también. Obviamente el genocidio armenio es uno de los tabúes más importantes dentro de esa sociedad, pero lo interesante es que esa negación es contrastada tanto por la sociedad civil como por las distintas memorias orales dentro de Turquía. Hay grupos kurdos, hay grupos que participaron y pidieron perdón por el genocidio, que saben que la memoria de sus abuelos pasó de una generación a otra y no está, entre comillas, contaminada por el relato distorsionado del Estado, que no es otra cosa que una mentira que trata de convencer a su propia población y, cuando puede, al resto del mundo, a través del financiamiento de cátedras, a través del financiamiento de propaganda, realmente una industria de la negación. ¿Cuál es el peligro de esta negación? Que hoy se empieza con el genocidio armenio, mañana se sigue con el holocausto y mañana pueden ser los crímenes que sucedieron acá en América Latina. No es que es una persona que niega, un loco que desde un blog dice no hubo 6 millones de judíos muertos, ni hubo muertos en América Latina, sino que es un Estado el que está financiando eso. Y eso me parece que es la última fase del genocidio y su fase más dolorosa, porque es la doble muerte, la muerte material y la imposibilidad de que los descendientes y la humanidad puedan saber qué pasó y puedan tener un duelo justo. Estamos hablando con Juan Pablo Artinian, es doctor en filosofía y letras y profesor de historia de la Universidad de Buenos Aires. Juan Pablo, escribiste vos hace poco en Infobae una nota muy pero muy interesante que marcabas tu propia experiencia hace 10 años junto a Alejandro Schneider, una experiencia de un geriátrico que habían ido en Palermo, de geriátrico armenio, y que habían encontrado muchos sobrevivientes. Contame cómo fue esa experiencia hace 10 años, cómo la analizás con la perspectiva del tiempo, qué te dejó a vos eso. Mira, fue una de las experiencias más fuertes de mi vida. Yo tenía 24 años, era estudiante de la carrera de Historia, en Filosofía y Letras. Teníamos muchas personas en común. No estaba realmente involucrado en el tema del genocidio armenio, más allá de lo emocional y lo que conocía de chico. Y ahí me permitió redescubrir una cuestión desde los derechos humanos, desde la historia, desde mi disciplina, y conocer gente fascinante, porque si bien no eran tantas las sobrevivientes, y en particular eran mujeres por razones biológicas, uno puede descubrir
que no es solamente la destrucción de los estados, sino el heroísmo de las personas comunes y corrientes, que sus padres eran campesinos, o orfebres, o zapateros, o herreros, y que gracias a la cultura, lo que yo te había dicho antes, que se trató de destruir a través de una canción campesina, de un rezo, era como se pasaba la memoria de padres a hijos, de madres a hijos. Entonces, esa experiencia fue muy fuerte y, bueno, eso se cristalizó en una publicación de la Facultad de Filosofía y Letras, donde hay un contexto histórico sobre el genocidio y el testimonio de estos sobrevivientes. Eso, obviamente, que uno lo ve en perspectiva y quiere mejorar un montón de cosas, analizar más cosas, decir, bueno, le hubiera preguntado esto o aquello, pero bueno, está bien. Por el momento en que fue hecho, creo que es el primer libro sobre sobrevivientes acá en América Latina, basado en lo que es la metodología de la historia oral, gracias a lo que fue los talleres de historia oral de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, coordinados por el doctor Pablo Pozzi junto a Alejandro Schneider. Y bueno, la verdad que fue un trabajo que yo lo sentí muy muy intensamente en el momento que lo hice. Buenas tardes. Hoy lo vivo con un recuerdo doloroso, pero al mismo tiempo feliz, porque, bueno, las personas que hablaron, su testimonio fue valiosísimo. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Iván Alexis Nordi soy. Quería consultarte... Muy bien. Quería consultarte acerca del genocidio armenio, emparentándolo un poco con el holocausto judío. Sobre todo porque tiene mucha mayor difusión y es mucho más conocido en la gente, digamos. Uh-huh. Sabemos que durante el holocausto judío, claramente el pueblo judío fue el mayor perseguido, pero también había otros objetivos que tenía el nazismo y a quienes se persiguió. Durante el genocidio armenio, ¿sucedió algo parecido? ¿Había también otras minorías perseguidas? Sí, la pregunta es excelente. Voy a ir por lo último que vos decís y quiero retomar algunas diferencias y algunas similitudes entre los dos genocidios. También fueron perseguidos durante el genocidio en el Imperio Otomano por esta suerte de ingeniería social que querían hacer las élites otomanas, los griegos, que sí tenían un Estado propio. Esto es muy importante destacar, los armenios no lo tenían, no podían reclamar, no tenían ejército, estaban en una situación mucho más precaria. Los griegos, los asirios, fueron perseguidos también y masacrados durante este genocidio en el Imperio Otomano. Entonces, sí, efectivamente hubo otros grupos. El caso armenio fue, no solamente por la cuestión cuantitativa, pero sí la cuestión de la intencionalidad y la cuestión política que se escondía de solucionar de una vez por todas lo que a los ojos de la élite se le consideraba, entre comillas, ¿no?, el problema armenio. Un problema que se había internacionalizado. Pero bueno, eso ya da para mucho más. Pero bueno, con respecto a las similitudes y diferencias con respecto al holocausto, hay una vinculación orgánica y directa. Ustedes seguramente conocen la frase de Adolf Hitler que dijo: no tengan piedad de mujeres con niños y mujeres de la raza eslava, porque quién recuerda hoy el aniquilamiento, todavía no existe el concepto, el aniquilamiento de armenios. Entonces, la impunidad del genocidio armenio es lo que posibilitó que después el Partido Nacional Socialista cometa todos esos crímenes, no solamente contra judíos, sino contra minorías sexuales, testigos de Jehová, gitanos, disidentes políticos, sindicalistas, todo lo que ustedes conocen. Ahora bien, hubo presencia alemana durante el genocidio armenio. Ustedes saben que ahora Alemania reconoció el genocidio porque Alemania era, el Imperio Alemán, aliado de Turquía durante la guerra. Entonces hubo asesoramiento técnico y militar. Y hubo muchos que participaron y vieron el genocidio y que después también tuvieron presencia en el Partido Nacional Socialista. Después, el punto interesante a señalar es que la resistencia que hubo en algunos casos contra la deportación, porque los armenios, brevemente, ustedes saben cómo fue el proceso, el 24 de abril se empezó matando a los intelectuales, a los periodistas, a los profesores, después se exterminó al mismo tiempo a los armenios que estaban dentro del ejército otomano por sus propios camaradas de armas, y por último se exterminó a la población civil, mujeres, niños y ancianos.
a partir de la deportación violenta que, bueno, se los llevaba en caravanas hacia el desierto, y en esas caravanas eran atacados por un grupo de tareas creado por el Estado que se llamaba la Organización Especial. Cuando se soltaron convictos de las prisiones, psicópatas, elementos del lumpenproletariado, para matar a los armenios que iban en esas caravanas. Al mismo tiempo, esas caravanas eran atacadas por grupos kurdos y eran atacadas también por la gendarmería. El resultado fue una forma casi de erradicar a todo un pueblo del lugar donde había vivido durante cientos de años. Pero, a pesar de eso, existieron pequeños focos de resistencia. Dos casos. Un caso en Musadag, que es un pueblo costero cerca de Siria, y también en Van, que es cerca de la frontera con Rusia. Con armas rudimentarias se resistió ante la deportación, y hubo una novela que se creó en 1930 y pico por un judío, un austríaco de origen judío, Franz Werfel, que se llamó Los 40 días de Musadag. Esa novela era leída en el gueto de Varsovia por los judíos que resistían también en esa situación y que se inspiraron en el caso armenio para darse coraje. Esa novela quiso ser llevada al cine posteriormente, también unos 2 años después que se publicó, pero por presiones de Turquía al Departamento de Estado se paró la producción. Fíjense lo fuerte que es el lobby ya desde los 30 y que después se va intensificando. En 1982 se iba a hacer un congreso sobre genocidios en Tel Aviv y por presión de Turquía quería que se saque el caso armenio de la discusión. Juan Pablo, ¿hacia dónde emigraban los exiliados armenios en aquella época? Bueno, dos cosas. Primero, no es por contradecir, pero el concepto de exiliados es quizás inexacto. Eran refugiados. Okay. No tenían una patria de la cual salían, sino que eran refugiados. Se dispersaron por todo el mundo. De hecho, las familias quedaron desmembradas. Te lo digo por experiencia personal. Mi abuelo terminó teniendo 2 hermanos en Estados Unidos. Él terminó acá en Argentina. Y los focos centrales de recepción fueron Grecia, Líbano, Francia mayoritariamente, y acá en América, obviamente los Estados Unidos, y también el mayor foco acá en América Latina es Argentina, Brasil y Uruguay. También hay armenios desperdigados en otros lugares del mundo, pero esos quizás son los centrales, y hoy en día el lugar donde hay mayor cantidad de armenios fuera de la República de Armenia es Rusia. Juan Pablo, te hago las últimas 2 preguntas y agradeciéndote el contacto. Sé que tuviste mucho trabajo estos días y está muy bueno que así suceda para dar a conocer esto, digamos. Yo les agradezco a ustedes la difusión, y para mí esto es una lucha que compromete todos los genocidios y una cuestión de derechos humanos que va sobre el genocidio armenio, el holocausto, Camboya, obviamente no son temas de mi especialidad. Juan Pablo, te quería preguntar. Es importante verlo de una visión universal. Dale, pregúntame. No, las últimas 2 preguntas. En primer lugar, te pido una respuesta breve acerca de lo que pasó con el Papa asumiendo al genocidio armenio como el primero del siglo XX. ¿Qué te pareció? Sí, además habló de genocidio. Del siglo XXI, perdón. Además habló de genocidio armenio y no de aniquilamiento. Mirá, vos decís con qué consecuencias tuvo o por qué. Sí, no, ¿qué consecuencias? Mirá, las consecuencias han sido obviamente positivas. Él utilizó el término genocidio. Ustedes saben que en los archivos del Vaticano hay un montón de información sobre el genocidio, sobre el momento mismo. Y bueno, eso repercutió en obviamente en Alemania, en la Unión Europea, que también reconoció, y en una reacción muy violenta y muy desacertada por parte de Erdogan, que es el primer ministro de Turquía, que tildó no solamente a su santidad, más allá de la ascripción religiosa de cada uno, sino a Argentina, por ser el Papa de acá, de Argentina, como un país que estaba dominado por el lobby armenio que maneja los medios de comunicación y las finanzas. A mí me suena a propaganda casi antisemita eso. Sí, totalmente. Pero esas fueron las palabras más o menos de Erdogan, son de dominio público, y además amenazó con deportar a 100.000 armenios dentro de Turquía. Fíjense, las prácticas y el discurso son los mismos.
Juan Pablo, la última pregunta, y tiene que ver con los países y la presión de Turquía, me imagino, pero quería saber tu respuesta acerca de que apenas 22 países reconocen esto. O sea, 22 países dentro de un mapa mundial de tantos países, da la sensación que son muy pocos los países que están reconociendo el genocidio armenio. Imagino que acá la influencia de Turquía es clave. Mira, hay dos cosas que quiero decir. La primera es que para mí, y esta es una visión completamente personal, la importancia está en el reconocimiento de los foros académicos, internacionales y judiciales. El foro académico más importante es la Asociación Internacional de Genocidios, que lo reconoció como tal, le envió una carta a Turquía. Entonces, eso está. Si vos querés ver los 222 países hasta que todos te digan que sí, pueden pasar 1000 años. Y además, algo peor, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo contrafáctico. Lo reconoce el gobierno de Chile de Allende. Viene el golpe de Pinochet y dice, no, yo no quiero firmar nada de lo que dijo Allende, no lo reconozco. Entonces, obviamente, yo estoy a favor que reconozcan la mayor cantidad de países, me parece perfecto, pero creo que tiene que venir de la propia sociedad civil turca. De hecho, ayer, en Turquía, muchos movimientos de derechos humanos, sectores progresistas, intelectuales, conmemoraron, junto a sus hermanos armenios y kurdos, este genocidio. Y me parece que el discurso de la negación cada vez va quedando más atrapado en la esfera del Estado y de los intereses geopolíticos que ya sabemos por dónde vienen y son los mismos de siempre, el petróleo y el dinero. Las personas comunes, los pueblos, quieren resolver las cosas de otra manera. Te doy un último ejemplo del reconocimiento. En un pueblo de Turquía, el intendente, que es kurdo, hizo una conmemoración del genocidio en turco, en kurdo y en armenio. Entonces, ese es el camino. Ojalá que el Estado haga las reparaciones culturales, éticas y materiales a sus descendientes y a su propio pueblo, que enseñe la historia como fue y que se brinde justicia de la forma en la cual tiene que ser brindada. Juan Pablo Artinian, muchísimas gracias. Es un gusto que hayas estado en nuestro programa acerca de una problemática tan compleja como es el genocidio armenio, de poca difusión y que, gracias a Dios, en nuestro país se está haciendo mucho por eso. Un gran abrazo y un gusto que hayas gracias estado en nuestro programa. Y un gusto hablar. Estamos en contacto. Lo que necesiten, por favor, estamos en contacto. Un muchísimas gran gracias. Muchísimas sigan gracias. Hablamos con Juan Pablo Artinian, profesor de historia, doctor de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires. Un segundo, quiero agradecerle especialmente a Ezequiel Meller por esta nota. Estaba muy desesperado tratando de encontrar un especialista de que me hablara acerca del genocidio armenio. Gracias Twitter, que consigue estas cosas. Así que Ezequiel, un gran abrazo, un historiador, un colega que nos dio una mano gigantesca en esta nota con Juan Pablo Artinian, uno de los especialistas más importantes que tiene la Argentina acerca de este tema, que ayer se cumplieron 100 años del genocidio armenio y que obviamente me sumo a la palabra de Iván, que debe estar de acuerdo. Desde Bonito Cuelgue repudiamos las acciones del gobierno de Ankara y pedimos obviamente que este tema sea considerado como un genocidio, como lo es, ni más ni menos que eso. Señores,